día de hoy vamos a hablar un poco de dos poetas en lengua alemana. Que sean dos poetas en lengua alemana tienen muchas implicaciones. Siempre que nos acercamos a la poesía tenemos un encuentro siempre particular, primigenio y pristino con la palabra. Voy a comenzar con una pequeña introducción a Paul Celan. Voy a tratar de decirles algunas cosas de la poesía de Celan y tratar de mostrárselas donde lo dice. Y después hacemos una relación con el ámbito y el ambiente poético de un poeta ligeramente distinto, pero en la misma lengua, que es George Trakl. Podríamos comenzar diciendo que Paul Celan concibe su poetizar como Danken und Denken. Poetizar es pensar y agradecer. Incluso uno de sus textos más famosos, donde hace una reflexión sobre qué es poesía, el Meridiano, comienza con esas palabras, Danken und Denken. Paul Celan es un poeta, un privilegio y una condena, una obligación y una correspondencia, una maldición y una ceguera ante tanta luz. Nace en medio de una confluencia de lenguas. Adopta extrañamente la lengua alemana con al menos dos implicaciones muy importantes. Es la lengua que le permite decir todo aquello que se puede decir. Tenemos que recordar aquí que la lengua alemana, junto con la griega, como lo diría Heidegger, son dos de las lenguas en las cuales hemos podido ir muy lejos. De hecho, creo que esa es la elección que toma Celan. Necesitaba decir cosas muy difíciles, necesitaba decir cosas muy íntimas, y escogió entre las palabras posibles, entre las lenguas posibles que tuvo a su bien acceder, escogió la lengua alemana para escribir la palabra pristina, la palabra poética. Y en segundo lugar, una verdadera conmoción, y es que Celan adopta la palabra alemana, y la palabra alemana es la palabra del enemigo. Recuerden que Celan es muy probable que sea un poeta mustio, un poeta oscuro, pero más que oscuro, más bien es un poeta trémulo, que se enfrenta, a pesar de él mismo. Todos los artistas tienen que hacer su trabajo a pesar de sí mismos. Su centro de combate es la palabra, y su palabra es hermética. Al mismo Celan no le gustaba llamar su poesía hermética, pero yo entiendo por qué tenía ese resquemor. Normalmente cuando hablamos de la palabra hermética hablamos de algo difícil, cerrado, oscuro, de difícil acceso. Pero en Celan hay mucho más que eso. No es una palabra oscura, no es una palabra difícil. Es hermética en cuanto a su relación con lo más importante, con lo sagrado. Pero también su palabra es una relación extraña con la culpa. Ya sabemos que en Occidente, y somos tributarios de un mundo cristiano, conocemos grandes autores que han tenido un problema con la culpa, y de ahí han salido grandes obras, Kafka. El esfuerzo de Celan, a partir de estas dos ideas, de que hable en lengua alemana, que sea la lengua de sus enemigos, pero además sea la lengua que le permita decir lo que tiene que decir. Y en segundo lugar, pensando que la poesía de Celan es una poesía hermética, pero en la relación con lo sagrado y en la relación con la oscuridad, podemos entonces decir, es una forma de regresar a su grandeza, a la grandeza de la palabra, que vuelva a hablar a oídos y corazones yermos de Occidente. En sus hombros
se posa la responsabilidad de lo que nos sostiene, retiene y preserva. Los alemanes tienen una palabra absolutamente hermosa para esto, se llama Aufheben, aquello que nos sostiene, aquello que nos retiene, aquello que nos conecta con todo. Ya no es un asunto de la mera impostura intelectual para saber si Celan es un poeta importante de Occidente. Y es que es él quien permite que la puerta hacia eso que hace que esta tierra sea nuestra casa no se cierre definitivamente. Su responsabilidad, la responsabilidad de la palabra de Celan, no es una responsabilidad con los entes, es una responsabilidad del ser. Para hacer una alusión al tema de la guerra, en el título está posguerra, en la palabra poética alemana, no voy a hablar de las implicaciones de guerra, pero voy a decir una sola frase que es muy famosa y muy común en Celan, la citan todos los críticos. Y es que Celan es quien abre nuevamente las puertas infinitas de todo lo posible en el decir poético, y ya hace que sea superflua la palabra escatológica de los filósofos, que dice que conmigo, o con este autor, o con aquella idea, termina todo. Los poetas nos recuerdan que aún está fresco el decir, que aún el decir es una necesidad, es una posibilidad, es una realidad. Recuerden que en un texto que se llama Prismas de 1955, Theodor Adorno dice: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist Arbeit. Después de Auschwitz, escribir un poema es algo bárbaro. No conocía a Celan. Celan estaba apenas publicando sus primeros textos y mucho después esa palabra poética va a cancelar de manera contundente esa frase escatológica del filósofo. Celan es un poeta que nos enseña de un modo particular la dimensión de eso que puede significar ser hijo de su tiempo. Él lo dice de un modo muy bello, citado en un libro de Felstiner, uno de los grandes críticos de Celan. Cito a Celan, dice: pensé en esta época, desde esta época, la pensé hasta el final. Es un legado para la época, y por ello es un poeta que tiene que leerse fuertemente ligado a las connotaciones de su tiempo y a sus circunstancias. Un poema como Fuga en la Muerte, tal vez el poema más conocido, más famoso de Celan, ahora vamos a leerlo de alguna manera, es inevitable leerlo. Un poema como Fuga en la Muerte tiene connotaciones muy distintas, leído desde la inocencia del decir hasta la carga histórica de la masacre. Bien sabemos que la poesía, si así quiere llamarse, debe hacer que lo cotidiano, lo corriente, lo común de nuestro mundo y nuestras vidas, parezcan dichas por primera vez y se conviertan así en universales y atemporales, y por qué no decirlo, en eterno o en eternas. Pero una cosa es lo que la poesía debe realizar como una propiedad, y otra muy distinta a las dimensiones de comprensión a través de la interpretación. Una frase como la siguiente de Paul Celan, cito: ¿qué soy? Cenizas sobre la nieve. Es un bello verso, pero también es un verso que nos enseña cómo, a pesar de estar muy cerca del sentimiento, podemos estar muy lejos de la experiencia. Rilke nos enseñó hace mucho tiempo: los versos no son sentimientos, son experiencias. Recordemos que los padres de Celan fueron perseguidos por los nazis. Recordemos los campos de concentración. Recordemos Auschwitz. Recordemos los hornos crematorios. Recordemos el poema Fuga en la Muerte. Cito: ya no yace allí estrecho. Y recordemos cómo la ceniza de estos hornos cae sobre la nieve blanca. Y por último, recordemos cómo lo que soy
es un acto universal que puede sobrepasar la metáfora. Leemos cómo comienza Fuga en la muerte de Senan. Negra leche del alba, la bebemos de tarde, la bebemos al mediodía, de mañana, la bebemos de noche, bebemos y bebemos, clavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Deberíamos detenernos un poco en todo esto. Él habla de un modo desusual, no habla de las cosas, ni siquiera habla de los hechos. Habla más bien de la magia existencial que liga todo esto. Nos recuerda que hay algo que no se puede romper ni siquiera con la muerte, y es la memoria. Paul Celan tenía un compromiso con la palabra en un sentido mayor. Con Celan recordamos que la palabra es milenaria, eterna, indeleble, plástica, en el sentido estético. Celan, como todos los seres humanos, eran muchas cosas, incluso Celan. Dijimos que habitó la palabra alemana proviniendo de la lengua judía y ejerció otras lenguas, lo que lo hizo traductor. De ese modo, Celan es capaz de atravesar la dimensión. Quiero hacer aquí un pequeño comentario. De alguna manera, lo que voy a tratar de mostrar con Celan y Track es cómo nos ingresa en la dimensión de su decir. Necesitamos volver a entrar al mundo de los poetas y de su palabra para dejar de pensar que lo importante es solo la ambrosía y no lo importante. Celan dice cosas que atraviesan la dimensión. Talla el mundo con el sello de su palabra. Su palabra no es cualquier decir. Él dice la palabra sagrada, y de ese modo es poeta. Pero quiero que entendamos, él no dice la palabra sagrada como la dice Hölderlin, el cual la anuncia permanentemente con esa gran tristeza de haber perdido Grecia y con esa gran tristeza de que los dioses se hayan ido. Celan toca lo sagrado, no en ese sentido hölderliniano. Es probable que deba ofrecer algo de disculpas por llamar a estas cosas poesía, pero la verdad es que a muy pocas cosas deberíamos llamarla con ese nombre. Y la verdad, si lo hacemos al verlo, es porque uno solo florece donde ve. Los poetas son seres extraños y particulares. En un mundo como el actual resultan anacrónicos, pero deberíamos sonreír un poco. Todas esas cosas que están alrededor nuestras están originadas y fundadas en las palabras. Sus palabras ya no tienen el mismo destinatario. El destinatario que tenía la ausencia de los dioses como un problema iniciático. Ya para Celan, el poder de la palabra es el poder de la reconstrucción milenaria de todas las cosas. Todos los pensadores y los críticos anuncian y anunciarán el fin de los tiempos y de los estilos, pero ninguna palabra podrá continuar cancelando este mundo. Los poetas son extraños al igual que sus vidas. Sus palabras son signos y no significados. Son tocados por la técnica y magnificencia de todo lo posible. No le preguntéis por su labor, por su inocencia o preocupación. Su trabajo es la del mensajero que pierde la vida y la importancia por la transmisión de su mensaje. Voy a usar palabras comunes y conocidas, pero no inocentes. Este es el humilde aporte de este intento. La belleza, la plenitud y las dimensiones, al igual que la carencia de las palabras, se aprenden en cualquier lugar, no necesita ni siquiera ser dentro de lo poético, pero en lo poético es cuando lo vemos en su mayor dimensión.
En una carta que escribe Celan a su esposa, nos hace sentir esta sensación. Él dice, cito a Celan en la carta, dos jornadas tan bellas pasadas con usted, la esposa ha ido visitando al sanatorio, ella se va. Dos jornadas tan bellas pasadas con usted, dos jornadas de vida, ya se ha marchado y las horas largas empiezan de nuevo a socavar. Necesitamos estar cerca de la palabra poética para esperar que aparezca el instante luminoso del decir. Celan es un autor que habla en muchos lenguajes, se mueve igual de bien en los textos homéricos, se mueve igual de bien en la Cábala, se mueve igual de bien en la Biblia y se mueve igual de bien en lo que es interpretar el mundo. No es claro, lo hemos dicho varias veces hoy, pero su claridad es la claridad de lo poético. Es la claridad del cambio de aliento, como lo llama él mismo en alguno de sus textos. Él dice, es probable que lo que hacemos al acceder a la poesía sea un cambio de aliento. Gadamer lo comenta diciendo, la hermenéutica no significa tanto un procedimiento cuanto una actitud del ser humano que quiere entender a otro, o que o como oyente o lector quiere entender una manifestación verbal. La dimensión a la cual nos introduce Gadamer es la dimensión nueva de la relación del mundo con nosotros. Le habla a un ser humano distinto en un texto concreto. No dice que exista una sola forma de decir. Es más bien la mudable forma de acercarse a todo lo que se mueve. La poesía es siempre más y más de lo que el lector comprometido sabe de antemano. De lo contrario, sería superflua. Voy a citar un poema del mismo Celan. Corroído por lo insoñado, el país del pan recorrido en insomnio hace emerger el monte de la vida. Con su miga amasas de nuevo nuestros nombres, esos que yo, con un ojo igual que el tuyo en cada dedo, voy tanteando en busca de un lugar por donde desvelarme hacia ti, con la clara candela de la lumbre en la boca. Es muy extraño recordar cómo los poetas, filósofos terminan por respetar este autor. Le recomiendo algunos textos, por ejemplo el de Gadamer, que escribe sobre él, donde hace un análisis muy hermoso sobre quién soy yo y quién eres tú en la poesía de Celan. Celan hace un nuevo vínculo de la palabra con lo sagrado para poder volver a decirnos de qué modo habitamos nuestra tierra y de qué modo la poesía hace esta tierra nuestra casa. Y ese compromiso lo hace a través de las palabras. Voy a leerles un pequeño fragmento de por qué la palabra en Celan es un don. La palabra es una promesa que lleva consigo un corazón pletórico de verdad. La palabra es un compromiso y una verificación de existencia. Pero en la eternidad histórica del tiempo es algo que le acontece al hombre de modo tardío, por lo cual nos parece un artificio o incluso una mera herramienta. En algún momento fue el primer intento de traspasar nuestros propios límites y nuestras propias carencias. Podríamos decirlo en un tono aristotélico, pero sin sus palabras, hasta donde alcanzamos a ser. Puede que haya sido un azar de la naturaleza, pero es seguro que sea un logro y una destinación de esta. Todos la tratamos como puente, como tránsito,
y muy pocos como casa, como hogar, como plenitud. Las palabras no son cajones ni polaridades, sino solamente acercamientos. La palabra como promesa de existencia, también como compromiso. La palabra nunca cierra, solo florece, brota. A los griegos les encantaría decir, se hace patente. A esto los griegos lo pensaban como fenómeno. Hace aparecer al mundo, lo saca de su oscuridad, como nos dice en Apofansis Hölderlin, en su pristina voz. Recuerden que Hölderlin nos dice algo que es muy difícil de pensar, y es que las palabras sacan a las cosas de la oscuridad, y que si no hiciéramos eso con las palabras, todo inhóspito sería. La palabra como promesa de existencia, también como compromiso, pero al mismo tiempo la palabra es múltiple, escoge, se inclina, y de un modo profundamente extraño nos hace habitar junto a la muerte de todas las cosas y el mundo oscuro de lo elegido, lo no caminado. La palabra le fue dada al ente que promete, al ente preeminente. Es muy extraño, pero el hombre es el único ser que promete, ¿no? En ocasiones la palabra es plena, ora es carente, pero siempre es iluminación, como lo han alcanzado a alumbrar los poetas. Es definitiva, es irrecusable, y jamás, oígase bien, jamás se puede borrar. Si la palabra también es un medio, pero no un mensajero, tiene vida propia en su transcurrir. La voluntad solo la toca de soslayo. Cuando es imposible, está ante el pensar. Heidegger, les recomiendo esto. Heidegger dice que cuando nosotros estamos buscando una palabra y no la hallamos, es en ese momento cuando estamos enfrente del pensar. Es por ello que Stefan George, en su poema La Palabra, sentencia que hay que aceptar triste la renuncia. Y la renuncia es que ninguna cosa sea donde falta la palabra. Su poder de evocar, de convocar, de traer a la luz, es el norte de los filósofos y poetas. Pero también son botellas arrojadas al mar. Este es el comentario que hace Gabriel sobre la poesía de Celan. La poesía son botellas lanzadas al mar con la posibilidad de que alguien pueda recibirla, abrirla y completar el poema. Con la esperanza de encontrar una correspondencia, un destinatario, una resonancia. Por ello, la palabra originaria es un cantar y es una celebración de asombro. Toda palabra es luz y es testimonio. Heidegger, en Conceptos Fundamentales, una obra muy importante, dice algo que nos puede ilustrar. Cito: presumiblemente esta universidad superlativa no se deja decir tan llanamente, quizá falten para ella las palabras con suficiente poder de denominación, o quizá las palabras apropiadas estén tan gastadas que ya nada dicen. Debemos aquí apelar al principio de realidad para no dejar que el significado de las cosas se convierta en la loca de la casa, parafraseando a Kant con la imaginación. Cuando me refiero a la palabra, al decir, estoy en un paso atrás del lenguaje, la lengua e incluso del sentido y del significado. Me refiero más bien al tono originario del decir, lo que los griegos llamaban logos apofansis. Las palabras son luces como fuegos fatuos. Somos fundados con la palabra. Es el puente fundante desde la imposición de otro. El otro que me inventa, me inscribe en la cultura, pero que de algún modo me permite pertenecer a algo, tener un germen de identidad. Tal vez sea en ese sentido que el inconsciente sean los otros.
Las palabras son entregadas como una tradición. Nunca serán cajones ni solo acercamientos. No es la palabra dicha. El modo de señalarlo aquí es en el sentido de la palabra alemana sagen. Ese es el apofancis. Pero además la palabra es un juego peligroso e inevitable. Algo tan serio y formador como un juego. La palabra tiene que ver con ese juego que cita Heráclito en uno de sus famosos fragmentos. Tiempo del mundo, niño, está jugando el tablero. Juego infantil es el dominio. La palabra es aquello que va a ligar al poeta Celan con el poeta que vamos a continuación a comentar, que es Trac. Pero voy a leerles dos cosas antes. Voy a leerles dos poemas de Celan. Uno, voy a leerles completo el poema de Fuga en la Muerte y voy a leerles completo el poema La Palabra de Celan. Fuga de la Muerte. Negra leche del alba, la bebemos de tarde, la bebemos a mediodía, de mañana. La bebemos de noche, bebemos y bebemos, cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe al oscurecer a Alemania tu pelo de oro, Margaret. Lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas, silba a sus mastines, silba ante él a sus judíos, hace cavar una fosa en la tierra. Nos ordena tocar, alzar, negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos de mañana a mediodía, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que escribe al oscurecer a Alemania tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit, cavamos una fosa en los aires, no se yace allí estrecho. Grita, hincad los unos más hondo en la tierra, los otros cantad y tocad. Agarra el hierro del cinto, lo blande con sus ojos azules. Hincad los unos más hondo las palas, los otros seguid tocando. Al alzar, negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía, de mañana, te bebemos de tarde, bebemos y bebemos. Vive un hombre en la casa, tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit, juega con las serpientes. Grita que suene más dulce la muerte es un maestro alemán. Grita más oscuro el tañido de los violines, así subiréis como humo en el aire, así tendréis una fosa en las nubes, no se yace allí estrecho. Negra leche del alba, te bebemos de noche. Te bebemos a mediodía. La muerte es un maestro alemán. Te bebemos de tarde y mañana bebemos y bebemos. La muerte es un maestro alemán. Su ojo es azul. Él te alcanza con bala de plomo. Su blanco eres tú. Vive un hombre en la casa. Tu pelo de oro, Margaret. Asusta sus mastines a nosotros. Nos regala una fosa en el aire. Juega con las serpientes y sueña la muerte, es un maestro alemán. Tu pelo de oro, Margaret, tu pelo de ceniza, Sulamit. Ese poema es tal vez el poema más famoso de Celan. Pero yo quiero que entiendan dos cosas fundamentalmente. Este no es un poema político. Este no es un poema de denuncia. Este es un poema donde nos descubre cómo somos como seres humanos, como existencia. Sería muy fácil decir que es una crítica a la situación alemana de la Segunda Guerra Mundial, a los campos de concentración. Si eso fuera lo único que dice este poema podría ser desechado rápidamente. Pero hay cosas que están dentro. Quiero que entiendan que cuando Celan habla, su palabra dice cosas que deberíamos oír con otros oídos. Cuando él dice que bebemos la leche por la mañana, por la tarde, por la noche, él no se considera una persona distinta a un alemán. ¿Por
porque, pero también porque la leche es negra. Porque a ese alemán que pertenece al mundo alemán, los mismos alemanes son capaces de segregarlo, objetivizarlo y dañarlo. Pero él sigue en el transcurso y dice cosas absolutamente hermosas, como por ejemplo, hemos creado una fosa en el aire, no se pueden hacer fosas en el aire. Pero hay una forma hermosísima de pensarlo, y es que cuando hubo o se realizó la cremación, ese humo que salió al aire, y fue una forma hermosa de pensar que ya nada fue estrecho, de que ya nada pudo ser enterrado, de que ya nada pudo ser ocultado, de cómo pudo ser posible volver a ser todos otra vez, de algún modo. Y recuerden todo el juego que hace con el pelo de oro de Margaret y el pelo de ceniza de Sulamit. Este es un poema para nada inocente. La poesía es otra forma de hacer de esta tierra algo que sea nuestro. En el otro poema, Celan habla de la palabra, se llama Argumentum en silencio, y es un poema dedicado a René Char. Atada a la cadena entre oro y olvido, la noche. Ambos trataron de agarrarla, a ambos los dejó hacer. Pon ahora tú también allí lo que quiere alzarse con el alba junto a los días. La palabra sobrevolada de estrellas, la inundada de mar. A cada uno la palabra, a cada uno la palabra que cantó para él, cuando la jauría lo atacó por la espalda, a cada uno la palabra que cantó para él y se quedó rígida. A ella, a la noche, la palabra sobrevolada de estrellas, la inundada de mar, a ella, la lograda al mutismo y cuya sangre no cuajó cuando el diente venenoso de un golpe atravesó sus sílabas. A ella, la palabra lograda al mutismo, contra las otras palabras que pronto, con los oídos de los desolladores prostituyéndose a su alrededor, escalan también el tiempo y los tiempos. Ella atestigua por último, cuando solo resuenan cadenas. Ella atestigua por lo que allí yace entre oro y olvido, a ambos hermanada desde siempre. Pues, ¿dónde alborea di sino junto a ella, que en la cuenca del río de sus lágrimas muestra la siembra a unos soles sumergidos una y otra vez? Dos cosas para concluir un poco la palabra de Celan. Celan nos enseña que ya la palabra poética desde hace mucho tiempo dejó de estar ligada al tiempo como contingencia. La palabra poética debe estar ligada al tiempo como eternidad. Lo segundo que nos enseña Celan es que las cosas que decimos no son cosas sobre los hechos, sino son cosas sobre la esencia de los hechos. Y lo tercero que nos enseña Celan de modo muy importante es que la palabra continúa y continuará siendo poderosa porque forma parte de lo más importante que somos, nuestro existenciario. La palabra está en el mismo listado de la palabra mundo, de la palabra vida. No hay nada que hacer, estamos ligados a esas palabras y Celan nos lo recuerda. Ahora bien, Celan nos va introduciendo a su lenguaje, va poniendo el lenguaje en emergencia y lo obliga a decir lo que necesita decir. Es diferente al poeta que vamos a tratar un poquito ahora, que es Trágil, porque Trág no te introduce a la palabra, Trág te introduce al ámbito, a un ámbito, a una sensibilidad.
va mucho más lejos que una mera metáfora, pero no en el sentido metafísico, más bien en la solemnidad que espera el luminoso instante, en que la palabra ya no solo va preñada de significado, de comunicación, sino de fuerza, de lozanía, de luminosidad, y regresa entonces a la inocencia primigenia. Ambos, Trach y Celan, obligan a la palabra alemana a soportar la simbiosis con lo no dicho. Trach, en cambio, es un poeta más de la ambientación, del ámbito poético más que de la reflexión poética. Voy a introducirlo simplemente con estas palabras. Estudió farmacia, como lo dijo muy bien Álvaro, una praxis, un íntimo secreto, y la practicó en la botica de su padre, que de modo particular se llamaba el Ángel Azul. La grandeza y la fuerza del dolor son propios de Trach. Mire que en Celan no hablamos del color, no hablamos de una sensibilidad, de una diestesis. Con Trach, la grandeza y la fuerza del color no pertenecen a la parafernalia ni a la impostura, sino a la esencia del lugar que deben y se bañan todas las cosas de este mundo. Sensible hasta el extremo, Trach, en carne propia sufrió la guerra, la cual fue para él una insoportable realidad. Agitado en medio del peligro, siempre a punto de perderse, incluso en medio de sus versos sencillos y profundos, podríamos decir que fue un espíritu antiguo que nos visitó corto tiempo. Alguien como él muere joven. Lo han llamado impresionista, lo han llamado expresionista, pero realmente ninguna de esas frases le sirve mucho a Trach. Cuando ustedes vean a Trach, tal vez lo más cercano lo haya dicho Gombrich con respecto a él. Van Gogh tiene la misma pincelada que la pluma de Trach. Por lo tanto, nosotros deberíamos decirlo como lo dice Gombrich. Van Gogh es el germen de los impresionistas. Entonces, por lo tanto, esa sería más bien su forma de aproximación. Voy a leer primero dos poemas de Trach y luego analizamos un poco. Uno que se llama Al atardecer, mi corazón. En el atardecer se oye el chillido de los murciélagos. Dos caballos negros saltan en el prado. El arje rojo susurra. Al aparecer, al caminante, la pequeña venta del camino, el vino nuevo y las nueces saben a gloria. Gloria, tambalearse lentamente, ebrio en el bosque crepuscular. A través del negro ramaje suenan campanas dolorosas, sobre el rostro gotea rocío. Ese es uno, y el otro, Canciones del Rosario, que es a la hermana. Por donde caminas surgen otoño y atardecer, el venado azul que suena bajo los árboles, el estanque solitario al atardecer. Leve se escucha el vuelo de las aves, la tristeza sobre el arco de tus cejas, tu sonrisa pequeña se escucha. Dios ha curvado tus párpados. Estrellas buscan de noche, criatura de Viernes Santo, la curva de tu frente. Todo intento de acercamiento a la comprensión de un poeta, y más específicamente de su obra, está teñido con todas las dificultades, sombras y equívocas que caracterizan todo enfrentamiento analítico e interpretativo con la palabra. Este acercamiento pletórico de herramientas o sin ellas. Se debe entonces dirigir la mirada para reconocer el acto de comprender como un camino. De ese modo posibilitar la aparición y preparar el lugar para que pueda venir dicha comprensión. Esto es una de las ideas más importantes que yo quiero que quede hoy. A los poetas hay que asediarlos. A los poetas hay que acercárseles. Hay que estar al lado de sus versos, porque es allí donde aparece la luz de la comprensión. Pues esta, la comprensión, no se aprende, no se entrega como algo, no se impone, simplemente aparece, acaece o sucede.
Toda comprensión, como lo sabe muy bien el pensamiento Zen, se enfrenta ante la imposibilidad de trasladar desde un cerebro a otro todo aquello que denominamos la manera de percibir y pensar. Estas no se trasladan y no se poseen, aunque con ímpetu y consistencia tal vez surjan y lleguen a vislumbrarse y de ese modo lleguen a la existencia. La palabra es un esfuerzo de lo que somos para subsanar este vacío. Tal vez la poesía no sea otra cosa que eso, un modo particular y privilegiado de preparar un lugar. Con mucho esfuerzo y ejercicio del oficio se insta a aparecer, a mostrarse. Entonces es posible que advenga como sentido. De modo similar acontece con aquello que ilusos e impotentes intentamos así y que creemos de modo insensato o de otro modo poseer el misterio que llamamos el amor. ¿Cómo exponer algo que nos constituye, que nos abraza desde lo más íntimo e intentar abrirlo a otros? ¿Cómo reconocer y asumir las condiciones necesarias y mínimas que lo definen al mismo tiempo todo como un juego? ¿Cómo hablar a otro, conociendo y desconociendo de suyo el abismo y el vacío que habitan en la palabra dicha y recibida? ¿Cómo conocer los límites, la restricción, en última, la dimensión de su fuerza denominadora? ¿Cómo sospechar siquiera los caminos y los peligros de sus sincronías y sus desencuentros? Digamos que el poeta utiliza todos los trozos arquitectónicos que forman la memoria de su infancia. Su medio es la palabra y de ella su carencia y su presencia, su temporalidad y su imborrabilidad. Se permite y se da licencia para trasladar la palabra en una dirección de ajuste al mundo, hacia la palabra y la palabra hacia el mundo. Accede al juego de lo posible y se logra como condensación. La palabra condensación en alemán es Dichter, y esa es la palabra con la cual se refieren a los poetas, y la palabra significa en alemán condensar. Así puede hacerse límite y límite móvil o mudable. Los poetas afrontan la oscuridad de lo que aún no es. No usan la palabra como un medio, sino que la conducen a través de la belleza y la fuerza arrolladora del significado. Los versos están entonces poseídos por el cambio. Pueden ser móviles o estáticos. Sus intenciones pueden ser muchas, pero su ámbito y sus alcances solo pertenecen a lo inconmensurable de su viaje. ¿Será que nosotros, destinatarios probables, lo único que nos se ha dado es frotar la piedra sagrada y estar en presencia de sus súbitos rayos ante lo que los poetas han intentado esculpir con palabras, formas y figuras del tiempo, para que otros, en lo impreso y en lo oral, puedan oírlas? ¿Será que nuestro oficio, humilde por cierto, sea estar en presencia delante de este retorno de la palabra dicha a oídos perdidos, pero yernos imposibles? Quizá interpretar sea solo un acto de calidez y entrega, en últimas de maduración y espera. ¿Será que a la poesía hay que acercarse, permitiéndole habitar su propia temporalidad? Tal vez lo que haya que hacer con la poesía es lo que decía Stanislaw Zuleta sobre la obra de Thomas Mann. Él decía que Thomas Mann podría estar largamente a la sombra de una idea. Abandonar de una manera particular esa interpeladora precipitud que brilla en todo lo que nos circunda y que nos considera una peculiaridad de lo juvenil, de lo revolucionario, de lo nuevo, en últimas, de lo moderno. Lo campea lo intenso y la supuesta cortedad del tiempo. Lo hace olvidar y perder su hacer, su querer y esperar. Gadamer habla de una larga relación que encuentra sentido en lo oscuro, que es todo lo que aún no es y todo lo que aún puede llegar a ser, y con lo cual se completa nuestra comprensión. Quiero comenzar un poco el ingreso a Track diciendo que empecemos por una forma, por una figura, por una exterioridad. La metodología puede ser aleatoria y ocurre desde la periferia hacia el centro, hacia la intimidad o interioridad, en últimas hacia la esencia. Voy a mostrar cómo la palabra de Track es redonda, cíclica y repetitiva como todo lo poético. Hay un poema de él que se llama Rondel. Y dice así: el oro de los días se ha extinguido,
los tonos pardos y azules del atardecer. La dulce flauta del pastor murió, los tonos pardos y azules del atardecer, el oro de los días se ha extinguido. Lo circular trae consigo la repetición, el retorno, y comparte con esa otra forma misteriosa del tiempo, la música, el problema de la medida, la armonía y el equilibrio. Los temas, al igual que la melodía, se repiten, en medida, justeza y belleza. Lo circular y lo repetitivo hacen familiar lo cotidiano. Producen en medio del azar una luz que concluye la espera en la forma de un perenne y nuevo encuentro. Lo circular tiene la fuerza poderosa de una gota que cae por largo tiempo hasta horadar la piedra. La idea científica de una macrofísica y una física cuántica se muestra en la poesía como una espiral hacia el interior, con asedios a la verdad y a la oscura esencia de las cosas. Siempre que algo retorna, lleva consigo algo más, lo cual lo hace diferente, nuevo. Es esa la razón por la cual no se puede habitar un segundo tiempo como si fuera el mismo ideal del primero. Nos percatamos de su instrumento, la palabra siempre resonante, una vez ampulosa, artificiosa y rebuscada. Su encuentro con dicha palabra tiene siempre como propio el mismo tono, el mismo timbre, la misma magia que habita toda música. La música llevada de dentro de sí, el tiempo y la medida, la inmediatez, la entrega absoluta al instante. El encuentro con el tiempo es inevitable en el ámbito poético de Track. Este es circular, pero no necesariamente cronológico. Tiene mayor fuerza exclusiva como tiempo estacional. En Track nosotros vemos cómo el tiempo es de mil modos. Es el tiempo estacional, es el tiempo cronológico y mucho más. Es útil recordar que hay múltiples formas de representar el tiempo. Extrañamente, el otoño coincide con la soledad del hombre sobre la tierra y es ello como se nos muestra la pérdida de lo sagrado. Nietzsche, ya en el siglo XIX, decía: el desierto está creciendo, hay de aquel en cuya alma alberga desiertos. Los expresionistas lo recordarán así. Podría agregar que para mi generación, a principios del siglo XX, el Nietzsche fue el terremoto de la época y después de Lutero el más grande genio lingüístico alemán. Track utiliza frecuentemente para incluir la intemporalidad y la universalidad una propiedad y una ventaja que tienen y comparten el idioma alemán y el griego. El uso del tiempo gramatical y estacional en Track, él usa como los cambios estacionales del tiempo cíclico de las estaciones. Pero súbitamente nos podríamos hacer una pregunta: ¿quién es aquel que pertenece a la naturaleza y con ella muta? Se pregunta entonces, ¿por quién es el que habla en los poemas de Track? En los poemas de Track uno podría decir que hablan alguno de estos 11 personajes: el alguien, el extraño, el no nacido, el desarraigado, como un aparecido, el sin patria, el que retorna, el abandonado, el loco, el caminante, el oscuro. Dejamos que lo diga Heidegger con sus palabras para recordar un poco este tono de Track. Este lenguaje entona el canto del regreso del solitario que retorna desde la tardía corrupción hasta el amanecer del comienzo, más sosegado pero aún inexistente. En este lenguaje habla el camino a través de cuyo resplandor aparece como luces y sonidos la armonía de los años espirituales del extranjero solitario. El canto del solitario canta, según los términos del poeta, revelación y caída, la hermosura de una estirpe que regresa al hogar. Con Track, nosotros encontramos cierto acto de reconciliación, pero es el acto de reconciliación de aquel que regresa, aquel hijo pródigo, que recuerda la calidez del hogar, que recuerda cómo las nueces y el vino en la mesa saben a gloria. Y para terminar, quisiera hacer este comentario. El tema del regreso, el cual atraviesa el tiempo literario en la cultura de Occidente, desde el origen de los tiempos con Homero, pasando por el mismo Quijote, siempre el regreso, siempre el retorno, hasta el pensamiento poético de nuestros días, existen temas o temáticas que se repiten en el pensamiento humano,
los podríamos llamar unitemas, el tema del regreso al hogar es uno de ellos. Es tan hondamente humano que funciona como fórmula de éxito en el mundo griego, así como en el mundo contemporáneo. Este tema resulta siempre extraño y de gran intensidad dramática, además tan cercano al problema del amor. Todo el que retorna a la patria lo hace a pesar de las adversidades y aplazamientos para encontrarse, buscando todo aquello que forma parte de la memoria que lo formó y lo hizo ser lo que se retiene en lo que es, su pasado. El regreso juega con la dualidad del desarraigo, lo extraño y lo familiar, lo cotidiano en últimas. Todo aquel que regresa debe haber tomado la decisión transgresora de partir. La partida es decidir para acceder al terreno de lo no conocido, de lo posible. Es poner en juego tu ser y tu hacer de alguna u otra manera. En un sentido fundamental y originario, todos partimos hacia las palabras. El ingreso al lenguaje y todos partimos hacia los deseos, como dice el psicoanálisis. Dejar aquello que se ama es participar de la vida como muerte. Quien camina un camino no camina otros posibles. Todos los caminos son al mismo tiempo sendas de retorno hacia donde ya nos hallamos. Esto lo saben muy bien los poetas, los cuales nos ayudan a poner en su lugar la dimensión y las implicaciones del habitar humano. Digamos, para finalizar, que con Trac uno podría decir lo que dijo Zenón al final del primer capítulo de Opus Nignum de Margarillo Serrat, cuando le preguntan por qué se tiene que ir. Y él dice, porque Ixen, me espero yo mismo en el futuro. Y de alguna manera, esa sería la conclusión de lo que queremos decir. Gracias.